Thunder, 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 Thundercats, ho! Hola y bienvenidos a Los Juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del tanque felino. Se ve gigantesco, se ve increíble. Estoy muy emocionado. Se demoró un poquito en llegar, pero finalmente llegó. Me encanta mucho el arte de esta caja. Y como ya saben, este tanque es de la marca Super 7. Entonces no perdamos el tiempo y vamos a abrir este tanque, que sí es gigantesco. Lo vamos a sacar por acá. Y con cuidado vamos a doblar. Entonces, como pueden apreciar acá, vemos algunos accesorios y vemos el tremendo símbolo, el logo de los Thundercats. Entonces ahora vamos a cambiar el ángulo de la cámara para que lo puedan apreciar acá mejor. Hagamos eso. Y ¡wow! ¡Qué gigante se ve! Miren el tremendo logo. Entonces vamos a sacarlo con cuidado. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me parece que no ha llegado ninguna instrucciones manuales. Pero bueno, no importa. Entonces acá tenemos al tanque felino y se ve masivo, se ve grandote, se ve espectacular. Entonces voy a empezar mostrándole las cositas que vienen. Viene acá con su tondrillo. Miren ahí, bien chévere, no sale. Tenemos acá también, esta es como una llave que usaba Pantro, eso lo podemos ver en la caja también. Ahí, buen detalle. Y por último viene esta parte de acá, este protector, que es lo que podemos cambiar esta parte de acá. Lo podemos poner acá y ahí cuando están los Thundercats ahí adentro. Entonces comencemos a abrir, entonces vamos a abrir esta parte primero con mucho cuidado. Y wow, mira, acá es donde se sienta Pantro y Leono. Tienen un montón de cosas chéveres ahí que ya vamos a mostrar poco a poco. Y qué bonito se ve acá el logo de los Thundercats con los colores clásicos rojo y negro. Entonces vamos a abrir acá con cuidado. Y wow, todo se ve increíble por dentro. Hay 4 asientos y por supuesto acá los tremendos cañones. Vienen acá con algo que los protege. Vamos a sacarlo con cuidado, a ver. Perfecto, y esto se extiende, lo podemos sacar ahí. Wow, miren cómo se mueve. Y como pueden apreciar, hay un montón de detallitos por acá adentro, botones, pantallas. En los asientos también tienen sus botoncitos. Ahí podemos ver también el gran símbolo de los Thundercats. Y acá al frente también los que manejan tienen ahí sus controles. Hay palancas, botones, también pantallas. Todo se ve increíble. Entonces vamos a ponerle esto acá. Primero para que vean cómo se ve. Ahí hay unos huequitos por los cuales entran. Muy chévere. Ahora quiero mover acá los brazos. Ahí pueden apreciar, sale una llantita por ahí. Y acá también. No se estiran mucho, ahí es lo máximo que da. Y acá también, al frente, ya deben estar apreciando la boca ahí con los colmillos del tanque felino. ¡Qué chévere se ve! Acá adelantito también se abre otro compartimiento donde sale otro cañón. Y supuestamente acá al frente, en los ojos, brillan en la oscuridad. Vamos a probar. Y sí, sí, se ve más o menos. Se ve como un color verde. Gran, gran detalle. Entonces vamos acá a voltear con mucho cuidado para que puedan apreciar cómo se ve por acá atrás. Y tiene estas llantitas que es lo único que permite movimiento. Estas tres. Acá esto no se mueve para nada, estas partes de acá del tanque. Hubiera sido chévere de repente que vengan acá de repente algo como esto, pero acá. Y obviamente estos de acá también dan vuelta, pero el tanque en verdad no. Con cuidado, en verdad no se mueve. A menos, a ver, ahí que lo estés cargando un poquito.
y se mueve así. Este tanque en verdad está bellísimo. Obviamente no es perfecto, ustedes ya saben cómo es mi lema, el coleccionismo no es perfeccionismo. En verdad no hay muchos detallitos acá ni textura en todo lo que es el tanque. Por ejemplo, acá quedan estos huequitos cuando lo tienes así sin el capote. Acá podemos ver algunas partes de los tornillos. Y esas son las únicas imperfecciones que yo le encuentro. Que en verdad no me fastidian mucho. Pero yo sé que a algunos coleccionistas de repente sí le va a fastidiar. Pero yo creo como accesorio de estas figuras. Porque prácticamente este es un accesorio gigante de estas figuras de los Thundercats. Funciona al 100%. Es pura nostalgia en verdad. Entonces acá tenemos a los Thundercats adentro del tanque felino. Pero primero quería mostrar acá a Pantro sosteniendo su arma ahí con la cual repara el tanque. Ha habido varios episodios donde necesita reparación. Y obviamente esta arma ahí ayuda en eso. Gran detalle, se le agradece a la gente de Super 7. Pero acá están los Thundercats. Y por un momento pensé poner a Felino y a Felina. Pero yo digo no, ellos siempre están ahí en su hoverboard volando por atrás, por un costado. Entonces decidí poner a Pumara, Bengalí y a Linzo. Y se ven muy chéveres. Vamos a empezar acá al frente. Que las figuras sí, yo creo que entran bien. Ahí tenemos a Pantro sosteniendo los controles. Eso lo agarra muy chévere. Al Leono ya no lo quise poner sosteniendo. Él está pasajero nomás ayudando. Y acá atrás tenemos a Chitara en los cañones. Ahí muy chévere. De ahí las otras figuras más o menos que entran bien. Estas figuras no tienen esa articulación como para que se sienten de una manera perfecta. Se pueden acomodar si los acomodamos bien ahí para su foto, para su video. Yo creo que van a estar bien. Obviamente no es perfecto, pero wow, no, sí, se ven increíbles. Así estoy muy, muy contento. Esto es pura, pura nostalgia, que si eres fan de los Thundercats y si obviamente puedes pagar, yo creo que sí lo necesitas en tu colección. Y bueno, las medidas de este tanque: de largo tiene sus 26 pulgadas, de ancho 16 pulgadas y de alto sus 8 pulgadas. Entonces ahora vamos a hacer algunas comparaciones para que puedan apreciar ahí el tamaño. Entonces vamos a empezar acá con esta máquina del tiempo de NECA, que en verdad es bien chiquita. Ni siquiera las figuras de 7, 6 pulgadas de NECA entran, pero igual ahí quería mostrarlo. Ahora lo tenemos al lado del Batimóvil de la película de Batman. Este Batimóvil es de la marca Spin Masters. Y sí, obviamente este tanque se ve mucho, mucho más gigante, más imponente. Y ahora lo tenemos al lado del Ecto One de los Cazafantasmas. También es un auto muy chévere, muy icónico. Ahora lo pueden apreciar al lado del Party Wagon de las Tortugas Ninjas. Este Party Wagon es de la marca Playmobil. Y por algunas fotos que he visto, la versión del Party Wagon de NECA, yo creo que sí está más a la par con este tanque felino. Y por último, acá lo tenemos al lado del Batmobis de la marca McFarlane Toys del multiverso DC. I hope we can swim out there in time. Entonces acá tenemos al tanque felino de la marca Super 7. ¿Y es perfecto? No. Pero igual a mí me ha gustado mucho. En verdad esto me trae mucha nostalgia. Y yo ya tenía las figuras. Entonces yo dije, lo necesito. Y yo creo que sí lo recomiendo. Especialmente, obviamente, si eres fan de los Thundercats. Y si es que puedes pagar, porque esto no es barato. Pero yo creo que sí vale la pena. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.